Volkswagen Teramont 2018, lo más familiar de Volkswagen. La marca alemana se adapta a los mercados americanos y nos trae el buque insignia de su línea de SUVs con la totalmente nueva Teramont, fabricada en su territorio en la planta de Chattanooga en Tennessee, para mercados de este continente y en verdad les quedó imponente. La prueba de manejo nos llevó por las carreteras de Baja California Norte, entre Tijuana y Ensenada. La Teramont llegará a finales del mes de julio con dos opciones de motor: un 4 cilindros de 2 litros turbo cargado con 238 caballos y un 6 cilindros de 3.6 litros y 280 caballos. Ambos motores van a una caja automática Tiptronic de 8 cambios. Serán 4 versiones a escoger: Trendline, Comfortline, Comfortline Plus y Highline. Todos los pasajeros viajan seguros con 6 bolsas de aire, ESP, ABS, ASR y EDS. La nueva Teramont tiene 3 filas de asientos y en la tercera el espacio es generoso y que ajusta perfecto para las familias que disfrutan y necesitan espacio de sobra. Pero no solo queda en espacio. El arrastre también es su fuerte, con 2.268 kilos para llevar un remolque con sus juguetes preferidos. La Teramont no niega sus orígenes, por lo que su aspecto exterior e interior es parecido a su hermana menor Tiguan o a la ahora ya mediana Touareg. El equipamiento interior es generoso para todos los pasajeros. Encontramos una pantalla touch de 12.3 pulgadas donde se controla todo lo relacionado al audio, firmado por Fender, con 12 bocinas, mapas y teléfonos inteligentes. Los precios comienzan en $669,900 pesos para versión Trendline, $724,990 versión Comfortline, $779,990 para Comfortline Plus, hasta $859,990 para Highline, tope de gama.